programa y vamos a hablar de las células madre y de todos sus beneficios. Claro que sí. ¿Cómo estás, Catilia? Paola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Mira, justamente siempre los pacientes nos preguntan, y ustedes también les preguntarán por interno qué son las células madre y cuáles son sus beneficios. Bueno, los beneficios de las células madre realmente son múltiples. Uno de los cuales, ¿por qué le llamamos células madre? Y eso quiero que me entiendan todos los televidentes. Las células madres, obviamente, como toda madre, tienen hijos. Uh-huh. Estas células, entre comillas, las células hijas, son células que provienen de, repitiendo, de las células madres. ¿Y qué van a hacer? Van a generar nuevos tejidos, nuevas células, en donde nosotros las coloquemos. En el último congreso que ha sido en Europa, se ha visto que hay regeneración a nivel tisular. El tejido es conjunto de células a nivel de cartílago, tendones, músculos y también en la piel. Entonces, si los pacientes quieren rejuvenecer, esta es una muy buena opción para poder rejuvenecer, reparar tejidos a nivel de la piel y realmente lucir de manera más joven sin pasar por el quirófano o por una un corte, un lifting que realmente pues, el paciente ya no quiere. Entonces, realmente los beneficios son múltiples. Otro de los beneficios también es que es un tratamiento autólogo, porque son tratamientos realmente que provienen de la misma célula del paciente. Por lo tanto, no va a haber ningún rechazo o alguna contaminación que puede ser hepatitis u otra enfermedad, porque realmente son células del propio tejido uh-huh. o del propio paciente. Otro es de que en los tratamientos, como son tratamientos, mira, si te das cuenta, ambulatorios, indolores, ahí estamos rejuveneciendo realmente la piel. No hay dolor. Y lo que se hace realmente es un tratamiento ambulatorio, uh-huh. porque llega el paciente, nosotros hacemos los procedimientos y el paciente puede retornar a sus actividades sin mayor preocupación, sin mayor dolor, que no haya hospitalizaciones prolongadas. Ahora, ¿cómo obtienen las células madre? ¿De qué parte del cuerpo? Las células madre se obtienen de la zona periumbilical. Ajá. Con anestesia localizada, realmente. El paciente está despierto, está conversando con nosotros y nosotros estamos extrayendo la célula madre. Luego le hacemos como le digo a mis pacientes, lo procesamos, la célula madre. Y ya están aptas para ser colocadas justamente en lo que nosotros queremos reparar o renovar. Uh-huh. En el caso, supongamos, de un dolor de rodilla, queremos reparar y regenerar la zona articular de la rodilla. Y mira, ahí estamos viendo justamente que son tratamientos localizados. Uh-huh. En la zona que nosotros queremos reparar, se coloca justamente las células madres, que son células que van a regenerar y reparar nuevo tejido. Y tiene un color característico, ¿cierto? Claro. Para no dejarnos engañar. Claro, tiene un color característico. O sea, a veces, por ejemplo, llegan los pacientes y dicen, sí, doctora, me colocaron mi célula madre. Y hay una pregunta muy importante, ¿de dónde sacaron tu célula madre? Uh-huh. Doctora, me lo sacaron de acá, de mi brazo, de la sangre, lo centrifugaron. Eso no es célula madre. Uh-huh. Es un plasma rico en plaquetas que contiene factores de crecimiento. Entonces son procedimientos diferentes, ¿no? Claro, son células del paciente, son células autólogas. Pero realmente las células madre es un procedimiento un poquito, como decir, más minucioso, más meticuloso. Y recordemos que en las células madre hay diferentes tipos de células madre. Hay células madre que también lo tenemos de la zona esternal o de la médula ósea y que realmente se han visto ya bajo estudios que las que nosotros extraemos de la zona periumbilical tienen de 500 a 600 veces más poder que las células justamente obtenidas a nivel de la médula ósea. Entonces, la regeneración obviamente es mucho mayor y por mucho más tiempo. ¿Y cada cuánto tiempo se pueden extraer las células madres? Mira, las células madre, hay pacientes que con nosotros ya dependiendo de lo que quieren y a dónde quieren llegar, entonces nosotros ponemos, se separan por cuadrantes. Ajá. Entonces nosotros, el paciente, muy buena pregunta, hay pacientes que me dicen, doctora, ¿me puedo repetir la célula madre? Claro que te la puedes repetir, a los 30 días, porque estas células madre tienen un poder replicatorio o de generar células por 30 días. Uh-huh. Entonces, después de eso, nosotros siempre, en el caso de dolores articulares, nosotros preguntamos, ¿cómo va? Vamos evaluando. En caso de una lesión, como ya hemos venido conversando, grado 4, en algunas ocasiones se tiene que volver a repetir una célula madre. Pero después de 30 días, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el poder regenerativo de esa célula madre, de dar células hijas, tienen un poder de 30 a 45 días. Entonces, en 45 días repetimos. Vamos a tu pregunta. ¿Se puede repetir? Claro, porque nosotros justamente en la historia clínica anotamos de dónde hemos extraído las células madres anteriormente. Y nosotros
para la siguiente vez les traemos de otro sitio. Ajá. Y recordemos que nuestro cuerpo es muy sabio. Y siempre, como por ejemplo, dice mi paciente, doctora, o sea, de aquí me puedo hacer células madre unas 10 veces. Claro que se lo pueden hacer 10 veces. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la función reparadora y vuelve a generar nuevas células madre. Entonces, realmente es un procedimiento que se puede hacer sin mayor complicación. Estupendo. No, doctora, claro que sí. Muy buena explicación. ¿Dónde la encontramos, por favor? Mira, me encuentro, por favor, en todas mis redes sociales, como Centro de Terapia del Dolor, como doctora Correa Navarro, y en nuestros teléfonos, en el 906-969-484, en el 970-655-975, en el 01-540-9385 y en el 978-943-646. En nuestras sedes, en la Avenida Metropolitana, en Ceres Mitarte, y en el Jirón Chinchaysuyo 255, en San Juan del Urigancho, también para nuestros pacientes de Zárate, en la Avenida Carlos Izaguirre 1316 en Los Olivos, y en nuestra sede central en la Avenida Arequipa 339. Recuerden que tenemos, por favor, con todos nuestros tratamientos, el 20% de descuento para todos nuestros pacientes que vengan de parte de Panamericana Televisión de 24 horas, edición mediodía. Tienen que mencionar eso para poder acceder a esa promoción. Los esperamos, por favor. Gracias, doctora. Muy amable, como siempre.